Dios te dice hoy: hijitos míos, no amen de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan, capítulo 3, verso 18. Hijo mío, yo decidí amarte desde el momento en el que naciste en mi corazón. Te diseñé con un propósito y te traje al mundo con gran amor y expectativa, sabiendo que íbamos a tener una relación increíble. Y ahora estás acá, me buscas con esmero y por eso me estás escuchando. Sé que te equivocas y tienes miedos, que hoy deseo erradicar de tu corazón. Yo no prometo para no cumplir, al contrario, todo lo que yo digo es un hecho. Llega en el tiempo correcto y transforma tu vida. Te quiero aconsejar que hagas lo mismo. Ama con decisiones, no con palabras vanas que se llevan el viento, porque eso va a traer dolor a tu corazón y no va a permitir que puedas tener un proceso continuo y en victoria junto conmigo. Recuerda que el amor es una decisión, y cuando yo tomo una decisión, quiere decir que ejecuté una acción. Así que necesito que tomes decisiones activas y que nunca olvides que mi amor es eterno por ti. Yo estoy listo para ti y para enseñarte, que de nada vale hablar si no lo llevo a la acción. Quiero invitarte a que analices muy bien lo que el Señor nos acaba de decir. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 18, podemos encontrar una palabra muy desafiante que vamos a dividir en dos partes para que podamos entender y profundizar de corazón. La primera parte dice: no amemos de palabra ni de lengua. Amo encontrar este tipo de versos en la palabra del Señor, porque a veces como cristianos creemos que debemos ser políticamente correctos, diciendo las cosas disfrazadas, y no es así. Porque piensa un momento, si yo te digo usted solo ama de lengua, suena un poco mal, y lo que estoy tratando de decir es que usted habla mucho pero no hace nada, y a veces no decimos nada ni a nosotros mismos porque no nos gusta la confrontación. Pero no es así. Dios es todo lo contrario. Dios nos habla de forma contundente. Nos dice la verdad sin decorarla con mentiras. Únicamente una verdad contundente que transforma nuestro ser. Y a veces la verdad duele, pero es necesario escucharla. Hoy Dios te está diciendo: de nada vale que tú digas que estás haciendo algo. De nada vale que presumas tus acciones cuando no lo conviertes en acción. Porque tú puedes decir que amas a alguien, pero si tus acciones dicen lo contrario, no servirá de nada. El ejemplo perfecto de eso es Jesús. Porque cuando a Él lo tomaron para llevarlo a la cruz, Él no dijo nada. Él únicamente caminó hacia su muerte porque sabía que no se trataba de lo que pudiera decir, pues Él tenía el poder de detenerlo todo. Él tenía el poder de quitarle la vida a las personas que le estaban haciendo daño, pero no lo hizo, porque no se trataba de las palabras o de escapar, se trataba de la acción y el sacrificio que iba a hacer en ese momento. Jesús es el mejor ejemplo de un amor de acciones. Isaías capítulo 53, verso 7 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Así que te reto a que imites a Jesús. No puedes comparar lo que vas a vivir tú con lo que Jesús hizo por amor a nosotros, porque fue muchísimo más grande. Pero si Él pudo hacerlo en medio de tanto sufrimiento, tú también lo puedes hacer. Tú puedes amar de corazón, sin palabras, sin pretensiones, sin querer quedar como el más increíble o el más famoso. Simplemente
toma la decisión de amar a la persona que tienes a tu lado y ayudarla con pequeños detalles y brindarle la mano cuando puedas. Porque de eso se trata. Se trata de acción, de decisión y no de palabras. La segunda parte del versículo dice, sino de hecho y en verdad. Y llega a reforzar la primera parte, porque así es la palabra de Dios. Es congruente y nos hace enfocarnos en la meta que el Señor nos quiere enseñar. Él te está diciendo que sean hechos y verdades los que rijan tu vida, que sean realidades y acciones las que te enseñen a amar. Tengo que confesar que cuando era pequeño, muchas veces llegaban promesas a mi vida para que me comportara mejor o para que lograra una mejor nota. Entonces me decían, si ganas este examen, vas al parque. Pero nunca se cumplían. Y eso causó en mi interior una frustración muy grande porque yo quería que se cumpliera esta promesa. Me esforzaba por ganar ese premio y a veces yo sentía que por esa falta de palabra no me amaban de verdad y nacían heridas en mi corazón. Ahora piensa, ¿cuántas veces te han prometido cosas y no han llegado y te has sentido defraudado por esa persona? Eso es porque creías en alguien y ese alguien te fallaba y te dabas cuenta de que verdaderamente no te amaba. Esto sucede porque algunas personas creen que las cosas se solucionan con palabras bonitas y no con acciones contundentes. Tal vez porque es más fácil hablar que tomar una decisión. Pero nosotros, como cristianos, no tomamos el camino fácil, porque todo lo fácil se acaba rápido. Nosotros no trabajamos por algo efímero, nosotros vamos por algo eterno. Y por eso el Señor nos está retando a que amemos desde la acción, pues el mundo está lleno de palabras bonitas que terminan en hogares rotos, en abandonos, en abortos, en muerte. Y esto no es amor. El amor es una decisión. Así que el desafío hoy es que sean más las acciones que las palabras y que puedas seguir el ejemplo de Jesús y amar desde lo más profundo de tu interior, dando como resultado grandes acciones que marcan un antes y un después en la vida de quienes te rodean. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y fidelidad. Gracias porque siempre estás ahí para apoyarme. Te agradezco porque me ayudas a poder honrarte con mi vida en cada instante y me enseñas que la verdadera forma de amar no es solo con palabras, sino con acciones que terminen dando como resultado un impacto genuino en la vida de quienes me rodean. Dios mío, te pido me ayudes a ser un reflejo tuyo en cada lugar que esté. Te doy gracias por el sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Señor, porque con este acto no solamente me salvaste y me enseñaste que ya no vivo por ley, sino por gracia, sino que además me diste el ejemplo perfecto de cómo amar, y es a través de acciones que cambian la vida de quienes amamos. Así que ayúdame a ser como tú, que sin importar qué situación difícil esté enfrentando, pueda amar de modo genuino y que no sean palabras las que traten de actuar como escudo, sino que sean acciones que por más que cuesten, creen cambios verdaderos y que puedan ser de ayuda para las personas que lo necesiten. Señor, te exalto porque eres Dios eterno, infinito en poder, porque nunca paras de enseñarme, de amarme y de cautivarme con tu increíble amor. Hoy te entrego todas mis debilidades, sabiendo que vas a comenzar a trabajar en mí para ser cada día más semejante a ti y convertirme en un reflejo verdadero tuyo, aquí en la tierra. Aparta de mí todo lo que no provenga de ti, y conviérteme en una persona radical que decida amarte siempre
con amor verdadero, genuino y puro. Gracias, Señor, te entrego todo lo que soy. Me gozo en ti porque sé que siempre estarás a mi lado, enseñándome paso a paso cómo actuar. Gracias porque eres el ejemplo perfecto de amor y porque nunca paras de derramarlo en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito a que nos dejes en los comentarios qué crees que va a ser lo más difícil de afrontar en este nuevo reto de amar con decisiones y acciones contundentes. También te quiero invitar a que nos sigas en nuestro canal de Oración de la Noche, un espacio que hemos diseñado para que puedas finalizar tu día en oración al Señor. Te dejo el enlace para que puedas ir a suscribirte en la descripción de este video. Dios te bendiga.